Los camionados de Boca Chica. Y yo con eso hice mi casa, levanté a mis hijos y leí el estudio a los que pude. Identificamos que el río Samana es un gran corredor biológico que une el páramo de Sonsón con las tierras bajas del Magdalena, y eso permite que haya flujos migratorios, que haya intercambio genético entre las poblaciones que están en la montaña y las que están en la parte baja. Es un pulmón todavía que tiene el Magdalena. Porque es que acá en esta zona es mucha la gente que depende del río, vive en el río. Si usted toma desde abajo de la desembocadura del río Magdalena, en el sitio conocido como La Pesca, usted se viene allá para acá y se viene encontrando organizaciones que dependen todos de ese río, ya sea por extracción de materiales o simplemente de la pesca, muchas personas. Es cuestión de las represas, es la que nos tiene jodido, porque cuando ellos están generando de noche, si no lo secan, porque alrededor siempre lo secan alrededor de las 10 de la noche, y el día que no lo secan, entonces uno pierde la pesca. Se está pescando, mineando, cuando menos piensa, se secó o le echaron agua y ahí quedó uno sin poder minear y sin poder pescar. Lo que nosotros observamos es que mientras la caja registradora de estas empresas hidroeléctricas están facturando, nosotros tenemos que quedarnos sentados. Puerto Garza, también conocido como Narices, es uno de los tres corregimientos de San Carlos, municipio ubicado en el oriente de Antioquia, en Colombia. Este territorio está a orillas del río Samana Norte. En él han confluido diferentes sociedades humanas. Entre indígenas, campesinos y pescadores, se han tejido estrechas relaciones con la diversidad biológica que habita el lugar. Entre canoas, atarrayas y bateas, la población celebra las fiestas del Boca Chico, pez que por tradición recorre las aguas del río, dinamizando cultural y económicamente la vida del corregimiento. La cuenca del río Samana es una cuenca ancestral, es una cuenca que por varios milenios estuvo ocupada por los primeros pobladores que llegaron a la cordillera central de Colombia. Siempre el río Magdalena fue la autopista por donde entraron los pobladores buscando sus presas de caza y todos los recursos que el río le ofrecía, pero además las arterias que bajaban sobre el Magdalena permitieron que los antiguos pobladores escalaran sobre las montañas y empezaran a transformar el medio ambiente a través de otras estrategias como la agricultura y la implementación de nuevas tecnologías como la cerámica.
Posteriormente, estas sociedades se fueron complejizando y fueron poblando toda la zona hasta los indígenas que fueron conocidos por los conquistadores españoles como los Samanáes, que pertenecían a un grupo social más grande que eran los Pantágoras y estaban divididas en distintas comunidades que ocupaban las cuencas del río Samaná Norte, Samaná Sur, el río Claro, en general todo el oriente del departamento de Antioquia. Antes el camino era entre el Jordán y lo que se llama hoy Muros, que es la parte donde hay un puente, que es un puente construido, están las bases del puente a mediados del siglo XIX. Ya fue creciendo el puerto, ya hicieron la capilla, después de la capilla hicieron esta escuela, después de la escuela hicieron el centro de salud y la inspección de policía, y eso se va agrandando, y dele, dele. Es con la apertura de la carretera entre el Jordán y Puerto Nare, que llegó hasta ahí, hasta lo que hoy es Puerto Garza, y se quedó mucho tiempo sin continuar, en donde se asientan familias de pescadores, porque digamos esa zona ha sido muy rica en pesca del bocachico, de dorada, de picuda, ¿cierto? Entonces ya cuando era en la carretera, claro, se asentó ahí un núcleo poblacional de pescadores muy importante. De pescado, venía mucho turista, mucho pescador, mucho comprador, venían de Bogotá, de Medellín, de Armenia Quindío, venían compradores de pescado, eran mucho camionero que venía. Y la gente era día y noche, coja pescado y véndale a los camioneros. Tanto la juventud sobrevivía de ellos también, desbuchando pescado. Y ellos se ganaban también su sustento con destribando pescado y fueran los que los pescaban. Y en las tiendas les fiaban a subienda. Entonces en las subiendas pagaban, como se hacía tan buena platica. Entonces ellos en ese tiempo pagaban todo y volvían y comenzaban el año otra vez fiándoles en las tiendas y carnicerías. O sea, no cabían los carros de puente a puente, no cabían, porque eso era en pura fila, solamente quedaba el trayecto, ¿cómo se dice?, un espaciecito para que los otros pasaran, pero lleno, le digo lleno, de carros pequeños, de turistas, de jaulas cargando, que eran hasta dos y tres jaulas llenando de una sola tacada. Lo que fue las subiendas de antes, realmente es poco fácil de creer para la gente que no lo vivió. Ya para la gente que lo vivió sí sabe que fue así, pero esto era una cosa de locos. Incluso el pescador tradicionalmente, cuando venía la gente de las veredas, que de pronto estaban en sus fincas, no sabían pescar o no tenían tiempo para hacerlo, se les regalaba un tarrayazo, llenaban el costal y se iban para su finca.
Anteriormente subía pescado grande, pescado de 2 libras, 3 libras. En él subía pescado de libra y pescados también muy pequeños, de menos de media libra, muy pequeñitos. Entonces nosotros lo podíamos seleccionar. Sacábamos el de medida que para vender, el grande para comer y el pequeño lo soltábamos para que creciera. Ya hoy en día no podemos hacer eso. Todavía se cogen pescados por ahí de 3-4 libras, bocachicos, pero son muy escasos. ¿Qué pudo haber ocurrido? Dentro de lo que sabemos, múltiples factores. Uno de ellos es que la misma gente dejó de liberar esos pescados tan pequeños, entonces no se les está permitiendo en muchos casos desovar. La migración aquí, la subienda, ya no es tan marcada como antes y hablando con personas se menciona que por ahí hace 30, 35 años no se ve una subienda tan marcada para los lados del puente de San Luis y para arriba, no se ve unas subiendas como si se pueden ver por acá o para los lados de Narices, años atrás que el río se ve así negro de los peces. Y casualmente coincide más o menos con la época cuando comenzó a generar la hidroeléctrica Punchina. El río le echaron mucha carga de materiales, de residuos de hierro, ACPM, grasa, muchas cosas le echaron a este río y supuestamente por eso fue que se acabó mucho la subienda. Cuando se hacen estas generaciones, generalmente el agua para generar la energía sale no sale de la superficie, que serían en los embalses aguas más oxigenadas y cálidas, sino que salen de la mediana superficie, que son aguas sin oxígeno y son aguas mucho más frías. Entonces también va a cambiar la temperatura del río, va a cambiar la oxigenación. La generación de energía de las centrales hidroeléctricas es una de las actividades que genera mayor presión sobre los ríos en la cuenca del Magdalena. Debido a su escala de intervención, las represas originan grandes transformaciones, modificando la regulación natural de los ríos. El caudal del Samaná ha sido alterado por los impactos acumulados de varias centrales hidroeléctricas, construidas sobre afluentes que vierten allí sus aguas. Entre 1973 y 1988 se construyó el Complejo Hidroeléctrico del Oriente Antioqueño, que se convirtió durante aquellos años en el corazón energético de Colombia. Las represas del Peñol y San Lorenzo intervinieron el río Nare, mientras que las de Playas y Punchiná represaron el río Guatapé. Los intereses económicos y políticos relacionados con estos proyectos profundizaron el conflicto armado que se vivía en la región. Las hidroeléctricas son, en el sentido literal del término, heridas abiertas en los ríos de Colombia. Constituyen daños profundos en los hábitats acuáticos, impactando negativamente la ecología y la cultura de las poblaciones ribereñas. Entonces construyen primero Peñol Guatapé, que se le asignan a las empresas públicas de Medellín, y ya el Estado construye lo que se llamó ISA en ese momento. En el año 67 construyen una empresa nacional de interconexión eléctrica que llamó ISA, y llegan unos créditos para construir lo que fue la hidroeléctrica Punchiná en San Carlos, y después se amplía a Jaguas y a Calderas. Y EPM, no queriéndose quedar por fuera, pues como esa ampliación hidroeléctrica, también entonces le asignan en el año 79 la construcción de la hidroeléctrica de Playas. Entonces, como ves, se construyó un complejo ahí con créditos del Banco de la Banca Internacional y con pues partidas
se pagó con partidas directas del presupuesto nacional, porque el Estado era el garante de esos créditos. También el río Nare fue otro de los ríos que fue represado y muerto, matado, totalmente seco en su momento, porque para ese tiempo no sé si no tenían visión y pues si no, no existía la ley que controlara, regulara los temas ambientales, no habían leyes, yo creo que para ese tiempo, entonces los ríos los dejaban secos por peña, mejor dicho. Entonces el río Nare, que era uno de los ríos donde más buen pescado se cogía, quedó muerto totalmente con la construcción de la presa San Lorenzo. Esa es una de las tristezas que hoy sentimos nosotros acá en el municipio de San Carlos, que acá teníamos unos ríos muy productivos, como era por ejemplo el río Guatapé, que es el que alimenta la presa Santa Rita, la de Playas y la presa Punchiná. Está alimentando tres represas, pero prácticamente mató toda la región. Si bien nosotros no estamos diciendo hoy realmente que estos proyectos son los generadores de la violencia, sí son muy potencializadores de ella. Llegó la violencia y ya me tocó irme con el hijo huérfano. ¿Por qué? Porque me lo iban a matar. Entonces me desplacé 2 años a Medellín. Durante esos 2 años que yo me desplacé hacia Medellín, me mataron el yerno y la hija. Eso, cogían la gente, la torturaban, a otros los llevaban y los mataban, a otros les decían que no podían salir al pueblo, o los finqueros salían y no podían llevar mucho mercado. Eso era un conflicto bravo. No podíamos salir al pueblo porque hacían paros y le da uno temor salir al pueblo. 4 años estuve yo sin subir al pueblo, a San Carlos. Y a uno le decían que no subiera, entonces tampoco podíamos sacar ni las frutas, lo que teníamos, ni nada, solamente lo que podía vender por acá nomás. No podíamos salir al pueblo, a San Carlos ni a San Rafael. Magdalena se ven 2 subiendas, una que es la de principio de año, que es la subienda grande, y a mitad la bajanza, que es la época de desove, viene siendo para las lluvias de Semana Santa, como para mayo y eso, y ya la mitad acá sería para el verano, que hay a mitad de año, o traviesa que llaman. Salen de las ciénagas, entran al cauce principal del río Magdalena, y ya ahí ellos empiezan el recorrido aguas arriba, sintiendo aguas de mejor calidad, más frescas y detrás del alimento.
Entonces, por ejemplo, en este río donde estamos ahorita, en este momento, en el Samaná Norte, ellos empiezan desde Puerto Nare, y empiezan a subir por el Nare, por ahí pueden coger una ruta que es el Nus, el río Nus, o seguir hacia arriba, y ya hay otra ruta que es el río Nare, y ya pueden seguir por este Samaná hasta unas cabeceras que pueden ser el río Santo Domingo, el río Verde, el río Calderas. Además, los peces sienten cuando entra esa temporada de lluvias marcada, porque se habla que sienten los truenos, los relámpagos, sienten la creciente del río arrastrando piedras, madera, hojas. Entonces, este es un indicativo de que entró el invierno y que ya está bajando el agua para llenar las ciénagas y los ríos. Entonces, todos esos huevitos, todos esos embriones se van desarrollando río abajo y se desarrollan hasta que salen del huevo las larvas y eclosionan. Y la idea es que cuando ya suceda esto, ellos ya están en unas aguas más quietas, que son las ciénagas. Aparte del bocachico, también capturamos acá dorada, picuda, bagresapo, bagrepintado, comelón, el blanquillo, el pataló, el corroncho o cucha, o limpiavidrio, que también le dicen en la ciudad, la yumbila, la tota, la pechuelata. Con un amigo salí una vez, hace por ahí unos 6 o 7 años, nos cogimos un bagre de 16 libras, el pintado. Lo cogimos por el lado del calabazo. Yo he sacado bagre de 25 libras, picuda de 12 libras, dorada de 6 libras, y comelones, y capaces cuando había, porque ya no hay. Esos pescados hay que saberlos sacar, porque si no le revientan la cuerda a uno y se va el pescado. Yo vaya, cuando usted chuse un animal, si él jala un poquitico, usted tiene que irle soltando, porque si él jala y yo jalo, reventamos la cuerda. Entonces, cuando él me jale, yo le cedo, pero no mucho. Entonces, al yo cederle el palo, entonces yo vuelvo y recobro la cuerda hasta que ya la saco uno a la orilla. Oh. Está muy chiquito. Pobrecito. Voy a volver a soltar. Está demasiado pequeño. Ah, qué pesado. Muy pequeño. Y yo una vez me fui con muchos ánimos con mi papá a pescar, entonces él me estaba enseñando, o sea, yo sabía tirar anzuelo, pero tarraya todavía no, y uno saca el pescado con tarraya, digámoslo así. Entonces, y más en esos días de subienda. Entonces me fui con él y pues como yo era principiante, nunca había tirado una tarraya, él me estaba explicando. Entonces yo me amarré la manila muy fuerte en la mano. Y al tirar la atarraya, la tiré bien, pero como me la barré tan fuerte, me fui con toda la atarraya al río.
gustan todos los pescados. No hay ninguno maluco. Todos son buenos. A mí me gusta mucho el bocachico, ese me encanta porque tiene un saborcito como del río, como de la naturaleza, que tiene como algo que llevamos parte de nosotros, que es el agua. Hablo por la espalda, lo hago. La tilapia no hay que porcionarla mucho. Tasajearla suave, no tasajeaditas poquiticas, en cambio el bocachico, porque la tilapia no tiene casi chuzo, en cambio la cachama, el bocachico, la dorada, el comelón, tiene mucho chuzo, eso sí es que relajarlos bien menuditos. En cambio la tilapia no. Tiene un sabor diferente. Si es con escamas, con el bocachico, la dorada, la pipa, hay que escamarlos. Si los va a trabajar por la parte de adelante, desarrollados. Y arrollados, es así, cortarlos muy, muy menuditicos, a cortarle la espina para que no se ahogue uno. Y si es por la parte del lomo, que es la parte de atrás, es diferente, que ya es pescado en cotiza, ya ese es otra técnica diferente de arreglarlo. La viuda es un pescado que lo hacen dentro de la tierra, lo cocinan, lo entierran y le echan encima la candela, la fogata esa que le hacen y ahí se cocina, envuelto en hojas o en papel aluminio. Y ahí lo hacía, ahí se cocinaba bajo la tierra. A la viuda le echan plátano, yuca normal, pero se cocina así, con la mera agua del mismo pescado. Entonces las culturas ribereñas del río Samaná son unas culturas mixtas que tienen un componente importante de montaña y un componente importante de río. El río Magdalena es un río que a la vez es Caribe, pero también es andino, que se está nutriendo de todas las aguas limpias que bajan de los Andes y que están aprovechando toda esta riqueza de estos ecosistemas para hacer del río Samaná un lugar para vivir. Nosotros también nos ayudamos con la mina, sacando oro. Acá tenemos tres partes para sacar oro, que es el río Samaná y dos quebradas. Las quebradas se llama una Carrizales y la otra se llama el Bagre. El único río que nos queda acá en el oriente antioqueño es el río Samaná, y llegan también unos fulanos que están muy interesados en hacer otras centrales hidroeléctricas ahí, a decirnos que también van a matar ese río, y es el único que nos queda acá. Curiosamente nos pusimos a preguntar para qué era que estaban midiendo las aguas del río Samaná y todo el tema. Y ya empezaron a decirnos que era que ahí se pensaban construir unos complejos hidroeléctricos. Entonces nosotros sí, ya nos pellizcamos un poquito, y por medio de algunas personas y de juntas de acción comunal y todo eso, empezamos a conversar y a hacer un análisis sobre lo que ya habíamos perdido y sobre lo que realmente nos habían dejado los otros proyectos hidroeléctricos. Entonces dijimos, no, pues esto no puede seguir así.
menos a partir del año 2010 que empieza ya una presión por los recursos hídricos de la zona, pero por intereses privados. Entonces empieza por ese mismo tiempo, 2010, 2012, Celsia adquiere a integrar unos derechos de construcción de una hidroeléctrica en el río Samaná. Hacer medidas cautelares, hacer derechos de petición, a escribirle al gobierno, a los ministerios, a todo eso, entonces la cosa se puso buena. Ya al transcurrir de unos 4 o 5 años en ese trabajo, finalmente siempre le dieron licencia para el proyecto a la empresa Celsia. Lo que fue Celsia dijo que iba a compensar a la gente con una cantidad, pero que tampoco iba a ser mucho. Y para el agua de una vez, ellos de una vez dijeron que no iban a darle plata a la comunidad porque si les pagaba, si los compensaban, les hacía más daño. Fue lo que dijo esa gente. Para ver pues, si realmente estamos hablando de desarrollo. Porque si estamos hablando de desarrollo y si vamos a entregar lo último que nos queda de los ríos que nos han alimentado toda la vida, hombre, si es que hay que hacer lo que valga la pena realmente acabar con una fuente hídrica de esta, porque si no, de otra manera, no valdría la pena. Todo el mundo estamos de acuerdo que no. No queremos represas por ningún lado. Porque si, bueno, por ejemplo, ahorita que haces el pescado y está esa represa allí, el pescado ya se devuelve de aquí. Ya nosotros quedamos sin pescado. Y si está esa represa allí, si no está, ese sube hasta muy arriba, casi hasta la autopista sube, yo creo, hasta más. Yo creo que sube ese pescado. Y antes va a haber pescado todo el año. Y por ejemplo, si esta represa la hacen allí, ya el pescadito se devuelve de aquí, ya quedamos sin pescado. Ya no nos dejan ir al río, que ya bueno, con tantos requisitos, que ya tienen una portería, que ya no nos dejan pasar. Que no dejan pescar la gente libremente, que no dejan estar libremente en el río, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. El oro no va a pasar por encima de un muro, así no tenga 132 metros, pero el oro no flota, el oro es un material pesado, va por el lecho del río. Las arenas tendría que sobrepasar el nivel del muro, las crecientes, que difícilmente va a pasar, entonces también van a quedar en la cola del embalse. Las maderas de las que hablábamos también van a quedar en la cola del embalse, o sea que vamos a tener un río pobre. Respecto a las poblaciones ribereñas, lo que podemos identificar es que cualquier represamiento del río Samaná genera un cambio drástico de las condiciones hidrogeológicas, que genera un cambio en los flujos migratorios de los peces y produce que estas poblaciones vean afectadas sus modos de vida, que vean afectadas sus comunicaciones, que vean afectadas las formas en las que siempre han vivido. Para que el pescado se meta más. No se necesitan más hidroeléctricas y no se deberían construir más hidroeléctricas, porque el municipio ha aportado lo suficiente ya para el tema hidroeléctrico en el país, para el tema económico del país, precisamente por ese mismo renglón, porque nosotros dentro del municipio de San Carlos tenemos instaladas 3 centrales hidroeléctricas. A través de distintas acciones jurídicas y políticas, este movimiento ha mantenido el Samaná fluyendo libre por su cauce. Gracias a una acción de nulidad interpuesta en compañía de asesores jurídicos, el Consejo de Estado suspendió de manera temporal la licencia ambiental de Porvenir 2
al considerar que este proyecto afectaría a las víctimas del conflicto armado que retornaron al territorio. A su vez, el proyecto Palagua enfrenta diversos problemas jurídicos debido a las investigaciones que se adelantan por presuntas irregularidades en el otorgamiento de la licencia. En las palabras de muchos de los pobladores locales se escucha permanentemente un deseo común: que el río Samaná siga fluyendo libre por su cauce y que sus vidas puedan seguir haciendo parte de él. Los fines de semana viene con la familia para el río, sancocho, muchas cosas, uno muchas cosas puede hacer aquí. Solo tiene que pagar para irse a bañar acá, nada, todo es libre, todo. Entonces sí, esas son las ventajas de uno vivir acá. Y uno de pronto se programa y dice, ay, el río está hoy como para pescar, entonces voy a hacer oficio y hoy me voy a ir a pescar después de mediodía porque el río está bueno para tirar cuerda o para ir a tirar baño. Entonces, se programa, porque usted como no sabe, puede que aquí no llueva, ¿cierto? Pero en la parte de arriba si llueve amanece crecido el río. Entonces, uno viene y se cerciora si está bueno para venir a pescar o para tirar baño. Y por lo que yo le digo, es como una costumbre de venir ahí, tomar aire ahí ya y empezar el día. Toda mañana la costumbre de los habitantes del corregimiento es llegar hasta el puente para ver cómo amaneció el río, vayamos a pescar o no. Usted se va para el río y usted siente como un alivio mirar la agua que corre, como que usted, como el psicólogo que le da un alivio. Y así es el río. El río, usted se va y usted puede tener las penas, preocupaciones, lo que tenga, y usted en el río se le acaba todo. Porque usted se pone a ver el correr del río, usted no se vuelve a acordar de nada. Además, la emoción en que ya le va a coger un animal. El río, sí, el día que yo no pueda ver el río porque estoy viajando, yo soy enfermo, aburrido. Quizás he intentado irme para otras partes y no. Esta es mi tierra y no he sido capaz de sobrevivir en otro lado. Quisiera imaginárselo como está hoy en día, en igualdad de condiciones, de pronto incluso más protegido, que haya algún tipo de ley que nos permita conservar este bello patrimonio, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen detrás. Muchas personas soñamos con que el río Samaná sea declarado como un área protegida, con que el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, los ciudadanos nos pusiéramos de acuerdo en que el río Samaná es un intangible para nuestro país, que nosotros no podemos tocar esa reserva natural que tenemos allí, que no podemos tocar esas comunidades que han sido victimizadas sucesivamente y que tienen derecho a vivir allá, que tienen derecho a gozar de los beneficios de este medio ambiente y debe conservarse como un corredor biológico avalado por una figura jurídica que lo proteja desde la legislación nacional. Que el gobierno nacional declare el río Samaná sujeto de derechos y no más. Eso es lo único que nosotros queremos. Y decidimos, pues, varios municipios del Oriente presentar una tutela y desafortunadamente fallaron en contra, o sea, no aceptaron la tutela con argumentos, pues, débiles. De acuerdo a la asesoría jurídica que hemos tenido, no son argumentos, pues, muy, muy convincentes, ¿cierto? Apelamos y el fallo fue igual, ¿cierto?
Eso está en el Consejo de Estado, pues ya tienen que revisar esa tutela, pero la aspiración es esa de que el río Samaná sea declarado sujeto de derechos. Desmonte de estos proyectos y hacer la proyección en el tiempo, claro está, eso no es inmediato, de una matriz energética distinta. Incluso están los recursos, con todo lo que produce todavía estos complejos hidroeléctricos, se pudiera destinar una buena parte de esos recursos a hacer esa transición en el modelo o en la matriz que se ha tenido. Proteger el río Samaná es una tarea muy titánica. Eso es una tarea muy compleja, pero creo que si no hay compromiso de las autoridades, hay que hacer es una tarea muy social con las comunidades que hacen uso de los recursos. Primero, como que rompan el miedo, pues de mostrar que ellos viven acá, que eso, ellos hacen uso de sus recursos, que cojan una conciencia de que las hidroeléctricas son un empleo pasajero. Acá hay enseñanzas de que hubo bonanza en una época, pero a la final no les queda nada y ahí ven la alteración que tiene el río con el ciclo de la generación hidroeléctrica. Entonces creo que si no hay compromiso de las autoridades, tanto la ANLA con sus licenciamientos, las CAR con lo que tienen que hacer para conservar el medio ambiente y hacer uso sostenible, ya toca de las mismas comunidades. ¿Qué más decir? Ojalá tuviéramos la posibilidad de decidir. Pero los que nos beneficiamos del río, los que vivimos del río, porque hay personas que viven de otros recursos que no les interesa el río. Y probablemente a ellos sí les puede interesar un proyecto hidroeléctrico. Pronto las personas que tienen hoteles, restaurantes, ferreterías, que piensan en el corto plazo porque eso sería un auge. Pero yo creo que para nosotros el tema del río es como para la Nación Ecopetrol, es nuestra gran empresa. Sin ella quedaríamos cojos y con necesidades o dificultades. Es injusto que aquí sigan acabando con las fuentes hídricas, que porque hay que hacer centrales hidroeléctricas. Es que el mero municipio de San Carlos tiene sembrada 3 centrales hidroeléctricas. ¿No será justo eso cuando le acabamos ya la mayoría de los ríos al municipio? ¿No será justo que siquiera nos dejen uno y que no lo estamos reclamando para nosotros? Nosotros no estamos reclamando un río para los sancarlitanos, estamos reclamando un río para la humanidad.